Buenos días. Esta es la clase número 16 del curso Capacitación en Tecnologías para la Preparación, Dictado y Evaluación de la Enseñanza Online. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos cómo medir la aprobación de nuestro trabajo por parte de los alumnos. Cuando dictamos una clase, quien la recibe son los alumnos y quienes pueden o no estar satisfechos son ellos. Es habitual que nosotros como docentes quedemos satisfechos con la clase, pero mejorar el trabajo realizado con ellos va a depender de la impresión que nuestro trabajo haya producido en los alumnos. Así, necesitamos tener instrumentos objetivos de medición más allá de nuestra satisfacción personal o pensamiento personal. En general, si hacemos enseñanza online, utilizamos elementos electrónicos, utilizamos el canal de YouTube, utilizamos formularios de Google. Una herramienta muy útil para ver la aprobación de nuestras clases es a través de las estadísticas que nos propone YouTube Studio. Ahí podremos ir viendo el número de suscriptores a nuestro canal, el tiempo de atención que los alumnos dan a nuestra clase, la cantidad de visita y por sobre todo los comentarios que los alumnos dejen. Estos comentarios es de esperar que sean sinceros, dado que el alumno no está frente a nosotros y pueda sentir algún tipo de presión. Por otro lado, es bueno, al finalizar un curso, al finalizar una clase, realizar una encuesta a través de los formularios de Google, en especial que esta encuesta sea anónima y que el alumno sienta que no tiene ningún tipo de vinculación o puede ser vinculado a través de su respuesta. En ella podemos preguntar diferentes cosas, pero bueno, que el alumno opine sobre la calidad de nuestras clases, la calidad de nuestros ejercicios, cómo fueron organizadas las clases, cuál fue la puntualidad de los docentes y sobre todo comentarios que podemos poner que se hagan de cómo mejorar nuestro dictado. Cuando ingresamos a YouTube Studio, tenemos acá una serie de pestañas, las cuales ya hemos usado algunas, estamos en Dashboard, y acá tenemos alguna información rápida, no tan completa, pero que ya nos va indicando nuestro camino. Acá tenemos el total de suscriptores, seguidores, que van a recibir información cada vez que publiquemos algo. En este caso hay 16.268. Acá abajo nos muestra un número, más 174 en los últimos 28 días, indicando que en aproximadamente un mes se han sumado 174 nuevos suscriptores. También nos muestra acá la cantidad de visitas que ha tenido nuestro canal, como podemos ver acá, 31.900 y es un valor incrementándose. Y la totalidad de horas vistas en este periodo es de 2.700 horas, que también nos está indicando con la flecha que está subiendo. Es decir, que estos datos, que el número en sí, si bien es importante, pero si este número fuera 160.000, pero acá fuera más 1, nos estaría indicando que estamos bastante aplanados y no estamos ganando nuevos suscriptores. No ganar nuevos suscriptores está indicando de que nuestras clases no tienen buena calidad. No importa el número de suscriptores, sino que nos importa fundamentalmente la calidad de nuestra clase. Lo mismo indica la cantidad de visitas y la cantidad de horas. Ya vamos a ver que de acá hay otra información que tenemos que manejar. Después, otro dato muy interesante que no debemos dejar de lado son los comentarios de quienes acceden a nuestros videos. En algunos casos, por supuesto, pueden llenarnos de orgullo, pero no tenemos que por eso caer en el orgullo, y sí verlos cuidadosamente. En general, quienes miran estos videos en los cuales tenemos cuestiones educativas, son alumnos, son profesores. Es raro que alguien que no tiene nada que hacer se meta en un sitio de este tipo. Entonces, es importante ir viéndolo y si tenemos algún comentario negativo
prestar atención a ello y dejar de lado las posibles ofensas. En general, los alumnos que hacen los comentarios son sinceros, a veces respecto del audio, respecto de la imagen, respecto si le falta algo, y ni hablar si han encontrado un error. Entonces, esos puntos son muy importantes a tener presente en la primera evaluación. Estos comentarios nos van a ir llegando también a nuestra casilla de Gmail y podemos ir respondiéndoles. Es muy importante responder a las personas que, suscriptores o visitantes al canal, para mantener una comunicación y también una retroalimentación. En general vamos a recibir comentarios que pueden ser agradables o desagradables, no debemos dejar de prestarle atención. Muy bien, vamos a ir ahora a una parte un poco más completa, que es acá en la solapa Analytics. En Analytics podemos ver justamente el análisis general y de cada uno de los videos estratificado por tiempo. En general, la opción por defecto es el último mes, los últimos 28 días. Nosotros podemos elegir opciones diferentes, inclusive podríamos analizar, podríamos ver los datos a lo largo de todo el tiempo que tenemos nuestros videos o nuestro canal. Podemos hacer por año o por meses. Entonces, supongamos que dejamos en primer lugar 28 días. Entonces al hacer 28 días tenemos un detalle, por ejemplo, de la cantidad de visitas que hubo, 31.800 y subiendo, el tiempo, 2.700 horas y subiendo, y 175 suscriptores, que es lo mismo que habíamos visto en la primera pantalla. Después tenemos acá el número de visitas es estratificado por días. Podemos ir viéndolo por días. Muy bien. Después tenemos un listado de los videos que son que ocupan el mayor lugar en el periodo analizado, en el cual se nos muestra la duración promedio del video. Este es un dato muy importante. Por ejemplo, tomemos este video que dice radicales libres. Este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, acá vamos a comparar estos dos, que tienen aproximadamente la misma duración, pero este tiene casi 20% menos de promedio de duración, lo que nos está indicando de que mantiene menos la atención. Entonces, este dato de porcentaje es importante a tener en cuenta, porque nos puede estar indicando respecto de la calidad del video, de las cosas que estamos mostrando a los suscriptores. Siempre tenemos que tratar de que el video tenga un mayor porcentaje del tiempo que se mira. Lo que vamos a ver es que si el video tiene una muy muy larga duración, este porcentaje obviamente cae. Como podemos ver acá, entre los videos top, que todos tienen valores bastante altos, son todos relativamente cortos. Pero si uno busca un video que tenga a lo mejor una hora, va a ver que este valor es muchísimo más pequeño. Entonces, esto nos puede servir para ir mejorando. Si hacemos algún cambio en el video, nos conviene por ahí llevar documentación de esto y ver si ese porcentaje aumenta. Eso nos va a estar indicando que estamos en el camino acertado. Si queremos tener una visión más clara de cómo viene avanzando nuestro trabajo en esta área, lo ideal es elegir Lifetime. Lifetime nos muestra la cantidad de visitas que hemos tenido en nuestro canal, aproximadamente 2,2 millones, la cantidad de horas, 179.000 horas, y la cantidad de suscriptores totales. Y acá vemos un gráfico donde nos muestra la cantidad de visitas que hay para un día en particular desde que hemos empezado con nuestro canal. Este canal viene desde 2013, lleva cada 10 años aproximadamente, y la observación de este gráfico es importante porque nos va a estar indicando si nuestro canal crece o no. Como podemos ver acá, la cantidad de visitas ha crecido. Por supuesto, tiene
también podemos analizar, tiene un patrón que se repite, como podemos ver, aumenta, aumenta, tiene una caída, sigue aumentando, cae, después empieza a subir, tiene una caída, entonces hay una caída grande. Si nos ponemos acá, vemos que la caída grande siempre es en el mes de enero. Este canal es un canal de un profesor universitario, entonces bueno, es razonable que en los primeros últimos días de diciembre, primero de enero, haya una caída porque son las vacaciones. Y probablemente si analizamos el otro sector, es en agosto, que puede coincidir también con la fecha que el alumno termina de cursar y a lo mejor se toma algunas vacaciones. Pero la observación importante acá es el crecimiento relativamente sostenido. Si esto empieza a decaer, hay que tomar medidas y ver qué es lo que ocurre. Y entonces, acá también volvemos al tema de los videos top. Esto nos muestra ahora sí los videos top de todos nuestros videos a lo largo de todo el tiempo de existencia del canal. Lo que podemos ver acá es que todos estos videos que ocupan el top son todos videos que no superan casi los 5 minutos y que todos en promedio tienen tiempos de promedio de visita cercano al 50%, lo cual es como dijimos, es un número muy importante. De acá, por supuesto, podemos seguir mirando, pero es bueno tomar un video como esto, volverlo a mirar con ojos críticos, hacerlo mirar por alguien, pero este es un video que tiene 161.000 visitas y el 50% del tiempo, entonces algo debe tener, por supuesto, el tema por sí puede ser también atrapante. Entonces, este sector es muy importante a la hora de mejorar nuestros videos si está dentro de nuestras intenciones. Es muy gratificante en la actividad docente observar esto y poder ver que nuestro canal es consultado de manera continua. Como dijimos, a través de real time, acá podemos ir viendo que continuamente tenemos, no pasa un minuto de que alguien entre a ver nuestros videos. Vamos a ver algunos detalles más para completar nuestro análisis. Vamos a entrar en este video aminoácidos metabolismo. Vamos específicamente acá y acá nos muestran 28 días, pero vamos a buscar acá el lifetime, que es desde que se subió. Entonces acá tenemos la misma información que teníamos antes, 161.000 vistas, lo que equivale a 12.000 horas de video, y se han suscrito 305 personas con este video. Pero acá lo que estamos viendo en este video particularmente, acá tenemos la cantidad de visitas a lo largo del tiempo, lo que vemos es que este video va decayendo, si bien ocupa el primer lugar de todos nuestros videos. Este video tuvo una gran aceptación durante los primeros 5 años, pero luego es como que va decayendo. Entonces, esto probablemente está requiriendo un trabajo sobre el video, quizás regrabarlo con nuevas tecnologías, nuevos dibujos, observando bien aquellas partes que convenga eliminar o resaltar que veremos a continuación. Esta otra parte de la información que tenemos no debe ser pasada de lado. Acá tenemos un gráfico, vamos a analizar que es bastante interesante. Este gráfico nos muestra a lo largo de todo el video el tiempo de retención que tenemos. Acá lo que vemos en la introducción, si nos posicionamos acá, nos da 105%. Puede ocurrir que al principio, digamos, supere el 100% porque la persona que pone el video es como que lo coloca, deja pasar unos minutos y dice, me interesó, vuelve para atrás desde el principio. Entonces puede llegar a dar un 100%. Pero después lo que vemos es que a medida que avanza el tiempo del video, la retención de la audiencia decae, va decayendo, manteniéndose en una zona relativamente plana. Cuando tenemos estas zonas que aumentan, lo que nos está indicando es que la persona que mira el video rebobina para volver a mirar este sector. Entonces lo que nosotros podemos ver es ahí, si lo que está rebobinando es porque no lo entiende o porque es muy interesante para él y le llama la atención.
Lo mismo ocurre cuando tenemos caídas, que acá no se ven, pero acá podríamos tener que tenemos una zona de caída. Esto lo que quiere decir es que la persona que está observando el video lo acelera o desconecta por alguna causa saltando a un punto posterior. Entonces, de acá podemos ir sacando bastante información de respecto a nuestro video, prestando atención a estos sectores y viéndolo, dedicándole un poco de tiempo, con lo cual iremos aprendiendo para mejorar este video y para construir nuestros próximos videos. Acá tenemos algunas solapas más que nos muestran alguna información más. Contenidos. Podemos observar la retención de la audiencia acá para los que están por encima de la media y por debajo de la media. Es decir, podemos observar los diferentes videos, como habíamos mostrado, con estos picos, a los cuales, si tenemos tiempo, dedicarles tiempo no estará nada mal. También tenemos acá cómo acceder a nuestros videos, la mayoría por YouTube, pero puede ser por otros medios. Y después un detalle de la audiencia que también es interesante, que nos permite ver. Acá no, por ahí no hay información por completo, pero acá tenemos en color violeta los que son seguidores y los visitantes nuevos. Como podemos ver, se repite el patrón, pero hay más visitantes, por eso es que va creciendo el canal. Después tenemos los horarios en que las personas miran nuestros videos y la distribución geográfica. Como podemos ver, el 48%, la mayor parte de Argentina, pero hay una gran audiencia de México, Colombia. Por supuesto, como todos los videos están en castellano, son lugares de habla hispana. Pero si uno mira esto, va a encontrar datos interesantes de algunas personas que han entrado de países realmente raros. Y otro dato muy importante a tener en cuenta, no tanto el sexo, pero sí la edad. Si nosotros estamos preparando videos que son educativos para estudiantes secundarios, universitarios, de posgrado, esto se debe ver reflejado como se ve acá. Es decir, de todos los videos de este canal, que son básicamente para nivel universitario, vemos que el 62% de las visitas corresponde a un rango de edad que va de 18 a 24. Por supuesto, vamos a encontrar en algunos extremos, pero que no encontremos ni prácticamente el 0,3% entre 3 y 17 años es razonable, porque estos videos son de uso universitario. Entonces tenemos la distribución acá. Entonces esto es importante, porque si esto estuviera, nos mostrara otra cosa, querría decir que nuestros videos no están a la altura de los conocimientos que requieren quienes nosotros estamos buscando como alumnos. Vamos a ver ahora la evaluación de nuestro trabajo a través de una encuesta. Al finalizar el curso es conveniente realizar una encuesta entre los alumnos. Esta encuesta, para que nos dé información valiosa, tiene que cumplir como mínimo dos condiciones: que sea anónima y, segundo, que el alumno la haya rendido luego de haber recibido la calificación final del curso. Porque aunque no tomemos ningún tipo de represalia, en el alumno puede existir esa sensación de decir, bueno, todavía no tengo la nota, todavía no he aprobado, no sea que sepan quién soy. Entonces puede contestar de una manera que no sea genuina y sincera. Ahora, si el alumno ya tiene la nota final, ya tiene el certificado, el curso ha finalizado, ahí nos va a decir con sinceridad todo lo que tenga que hacer. Entonces, acá tenemos un ejemplo, una encuesta, que es un formulario de Google que hemos utilizado a lo largo de todo el curso y que hemos aprendido a manejar. En general, puede elegir los ítems que vaya a elegir, pueden ser muy variados, pero, por ejemplo, califique el material didáctico del curso, y en una escala fácil de entender, malo y excelente en la otra punta, que no dará ningún tipo de duda. A veces colocar números puede ser más complicado. Esta respuesta de una única elección son las más sencillas. Por ejemplo, la clase dictada en vivo le parecieron malas, regulares, buenas, muy malas o excelentes.
los docentes pudieron responder a las inquietudes que le surgieron durante el cursado, si no o no tuvo inquietudes, por supuesto. Y así podemos ir barriendo todas las preguntas que tengamos. Se puede incluir una, son difíciles de evaluar, pero a veces no todas la contestan y algunos pueden darnos alguna pista. Una pregunta que sea de completar, si tuvo algún problema que no haya podido resolver durante el transcurso del dictado, y si tiene alguna sugerencia para implementar en la próxima edición. Después tenemos algunas otras cosas, pero bueno, básicamente se pueden hacer muchísimas preguntas. No tiene que ser muy largo porque tampoco lo va a contestar, recuerden que todos, o podemos dejar que algunas preguntas no sean obligatorias. Y después tenemos la respuesta, que es la parte más interesante. Google automáticamente nos dice, bueno, ¿cuántos respondieron? Esto es una cosa interesante para comparar con cuántos alumnos cursaron. Supongamos que en el alumno hubieran cursado 700 y solo respondieron 63, ya nos está indicando esto una falta de interés. Entonces, bueno, esa pequeña observación es también importante. Y después, a través de gráficos de sectores, vemos claramente la ubicación, ¿no es cierto? Acá el material didáctico, un 67%, no está nada mal para ser excelente, y un 30% muy bueno, quiere decir que uno dice, bueno, casi el 97% de los alumnos que respondieron nos están diciendo que el material didáctico es bueno. Y así podemos ir viendo, y cada uno de los sectores lo vamos a ir analizando. Como dijimos, la cuestión de si tuvo algún problema es más difícil de analizar, pero a veces, bueno, por ejemplo, no tuve problema ninguno. Los comentarios en general son alentadores, pero bueno, hay que prestar atención si hay alguien que responde de manera desagradable.